El Hospital Nacional de Parapléjicos engloba muchas cosas. Engloba una asistencia sanitaria de primer orden, engloba también una asistencia social impresionante. Impresionante, por ejemplo, los chicos que están en edad escolar pueden realizar sus estudios allí en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Engloba unas actividades extrasanitarias, culturales, de ocio, de acceso, por ejemplo, a las nuevas tecnologías también muy avanzadas. Una investigación que no tiene parangón en nuestro país y también en muchos sitios de Europa, sobre todo el tema de las lesiones medulares, porque es uno de los centros más importantes a nivel internacional de tratamiento, de, no solo de intervención quirúrgica, sino también de tratamiento de las lesiones medulares. Con una diferencia con relación a otros, le tengo que decir, en Europa se habla de dos grandes centros de tratamiento de lesiones medulares, pero el otro es privado. El claro. que tenemos en España, en Toledo, que es centro de referencia nacional, es un centro público. Y también es un centro donde, además de lo sanitario y lo social, como le decía, se realiza la investigación y hay una gran vocación de atención a las personas. Y además ha sido uno de los gérmenes, de los puntos importantes para el nacimiento o para el impulso de una manera importante en España también del deporte paralímpico. Sin duda, han salido grandes campeones. Grandes campeones. Mm. Y bueno, pues yo creo que todo esto nos hace que nos sintamos muy orgullosas. Yo desde luego me siento de todos los profesionales que están allí, de todos, de los pacientes, del afán de superación y de la lección de vida que una recibe cuando va al Hospital Nacional de Parapléjicos.